Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Tour Gastronómico. Hoy estamos en el Parque del Peñón y visitaremos el restaurante Pica, donde su dueño y chef principal, Alex Nesim, nos contará un poco de su historia. Acompáñenos. Pica es un restaurante que compete muchos criterios para poder estar en el momento en el que está. Pica trabaja con producto local, trabaja con producto artesano, tratamos de que sea un negocio autosuficiente con sus productos, autosostenible, trabajamos con pesca artesanal y eso es lo que ha llevado a que nosotros podamos continuar en el tiempo para informar, para que la gente conozca diferentes productos y sepa cuál es la verdadera calidad dentro del marco de conseguir producto muy fresco. Pica tiene 3 años y medio, nació el 3 de mayo del 2013, 3 de mayo del 2013, y escogimos esa fecha porque es el intermedio de todo el año, el cual nos dejaba tener unos meses que son de baja afluencia de gente en Cali, los cuales nos hizo fortalecernos un poco y aprender en el tiempo para que llegáramos a un septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que son meses los cuales la ciudad tiende a moverse un poco más y hay más afluencia de gente. Fuimos creciendo paulatinamente, en abril cumplimos una meta que todos los años nos proponemos, que es ser los mejores, y bueno, ese año nos fuimos reconocidos y trabajamos para obtener un premio de calidad de la barra a ser restaurante revelación número 3 en todo Colombia, y el siguiente año nos ayudó esto un poco para que el siguiente año nosotros pudiéramos participar dentro de los premios, ya como en este caso yo como jurado. Pica en realidad lo escogimos para no abarcar un solo concepto de cocina. Pica es el modo de que nosotros empleamos aquí para ofrecerle comida a la gente, que es de picar. En Pica hay comida que pica, que tiene notas de ajís. En Pica se sirve pisco, se sirve comida peruana, se sirve producto del Pacífico, es decir, todo con P. Entonces la P es nuestro protagonista y pues el resto es una fórmula de nosotros demostrar pues, que estamos abiertos a cualquier tipo de servicio. El concepto de Pica es comida peruana y comida del Pacífico, trabajando con producto local y con producto artesano, recogido directamente de nuestras tierras del Cauca, y nuestra pesca es directamente obtenida del Pacífico colombiano. Cautivar a nuestro cliente y mantenerlo satisfecho con productos extremadamente frescos. Creo que al cliente hay que mostrarle calidad, y cuando le muestra uno calidad en el producto, en la materia prima, él lo acepta y él lo reconoce, entonces él vuelve. Y eso es lo más importante de un negocio, que tu clientela que te visita por primera vez continúe contigo y se vuelva una parte de él para, o de ella, para que regresen. Pica es un espacio muy romántico, entonces es muy buscado para la gente para celebrar ocasiones especiales. Muchas parejas, es nuestro mayor índice de clientela. Y bueno, avanzamos en el concepto para darle también un poco al cliente lo que venga a buscar, se le atiende. Nuestro concepto es pescado, es más enfocado en el trabajo de la pesca, pero tenemos de todo un poco, tenemos cárnicos, tenemos productos de caza y variamos nuestro menú constantemente y ofrecemos productos de temporada. Entonces creo que esa es una de las claves, no aburrir a nuestro cliente con un mismo producto, damos novedad. Siempre trabajé la administración enfocada en la gastronomía, aprendí gastronomía, administración hotelera inicialmente, y me di cuenta que podía trabajar en el tema más artístico y más de creativo. Creo que ese es el motor de un negocio, aparte de mantener una buena contabilidad. El consejo es de que es un negocio difícil como todos, pero uno lo hace fácil cuando uno le pone pasión, cuando uno le pone entrega, o cuando uno en verdad se exige.
en ofrecer un producto bueno, porque al fin y al cabo eso es lo que vendemos, ¿no? Vendemos una experiencia, vendemos un tiempo el cual el cliente viene aquí a que nosotros lo sorprendamos. Y bueno, pensar siempre en que los productos deben ser obtenidos por nosotros, o sea, de nuestras tierras, local, no creer que comprar productos de otras partes del mundo va a hacernos a nosotros una mejor cocina. Hay que recurrir a nuestro producto, eso es lo más importante. Estamos detrás del Colegio de la Sagrada Familia, que se convertirá en un gran hotel, y estamos en una cuadra muy interesante donde hay progreso, donde hay unión, donde hay credibilidad en el producto. Aquí los esperamos en Pica Restaurante.